Naturales, mentales, de derechos humanos y ambientales, que pasan lo cotidiano y en distintas localidades. Verdad es que salen de la sacan para que vean que lean de este mundo y todas sus dificultades. Arica 12 días de festividades, gratuito y para todas las edades. 2 para todas sus comunidades. Que podrán observarla por las redes sociales. Desde el 18 al 30 de enero, del 2021. 20, América 2.cl Bueno, muy buenas tardes. Eh, gracias por acompañarnos en esta, en esta nueva actividad paralela del festival, de, nuestro de nuestra cuarta versión del Festival Internacional de Cine Documental Aricabuc. Eh, tenemos el honor en esta ocasión de tener o poder hospedar el encuentro entre una de, de las cosas que nos tienen más felices de esta versión, que es la posibilidad de hacer una retrospectiva con el trabajo de Laura Huertes Millán. Eh, una, una de las creadoras contemporáneas más interesantes del ámbito de la no ficción latinoamericana, y que aborda temas como la etnografía, eh, la ficción y un cruce muy interesante, porque si bien sus obras han estado programadas, ya ha pasado por retrospectivas en por los festivales más importantes de, 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 del cine documental que existen, que hay en el planeta eh, también tiene ha sido programada y ha sido parte de muestras en museos galerías de arte y otros espacios que quizá trascienden lo habitual de lo que es como los circuitos de, de exhibición de cine documental así que creemos que es una obra muy contemporánea y estamos muy feliz también de, de esta oportunidad de conversar con ella eh, quizás en ese rol de conversación para fomentar este encuentro eh, tenemos también el honor de, de que Andrea Chamorro, doctor en antropología de, de, del Departamento de Antropología de la Universidad de Tarapacá, haya también sido parte y haya aceptado eh, llevar un poco esta conversación. Conversación que quizá quisiera, quisiera empezar haciendo justamente una pregunta, Laura, en torno como a, este, a este tránsito. No sé si fue un tránsito desde las artes visuales, que son su especialización inicial hacia, hacia el, el cine, el cine documental en este sentido. Bueno, eh, ante todo, buenas tardes, buenos días a, a todos. Muchísimas gracias a, a ustedes y al festival por invitarme. Para mí es un gran honor. Poder presentar mis películas en este contexto y compartir con el, con el público chileno y, y más allá, porque imagino que el festival será visto también en otras geografías y, y latitudes. Eh, como les comentaba hace unos minutos, eh, hace muchos años estuve en Arica, entonces me da, me da, me place mucho que volver allí, así no sea. Eh, en cuerpo y, y en, en, en como se dice en carne y hueso pero eh, sino volviendo con las películas y, y a través de este diálogo entonces muchas gracias por por su acogida y por su invitación eh, bueno pues este tránsito mira entre las artes visuales y el cine la verdad fue bastante sorprendente para mí porque eh, yo toda la vida, pues cuando durante mi infancia y, y mi adolescencia siempre imaginé que iba a ser artista. Esto es porque vengo de una familia de artistas y si bien no veníamos de una clase social económica muy privilegiada, había un capital cultural muy grande en mi familia, eh, una presencia constante como de las artes visuales. Y entonces yo siempre me imaginé que iba a ser artista y empecé a hacer estudios de, de arte, llegué a la Escuela de Bellas Artes, eh, logré entrar a la Escuela de Bellas Artes de París y yo pensé que ese era mi sueño, que yo iba a terminar haciendo esculturas o cualquier cosa así vinculado más hacia, hacia los objetos. Pero, no sé, de pronto por mi historia vinculada también con mi historia de inmigración, eh, una cierta necesidad de crear relato, de ir hacia lo escrito hacia la narración, hacia la ficción, elementos estéticos, digamos que en las escuelas de arte no tienen tanta preponderancia, porque al contrario creo que se, o en todo caso cuando yo era estudiante, se incentivaba más ir hacia la abstracción, eh, abandonar el lenguaje discursivo, a abandonar la narrativa, ir hacia otros, otras formas de pronto más que se consideraban más de vanguardia, digamos, estética. Y entonces el cine como que me, me atrapó. Fue una cosa bastante sorprendente. Me di cuenta que finalmente mi interés por la literatura, por la narrativa y por eh, todo lo que es visual y una relación también con el viaje, eh, con el hecho de, estar, de ser inmigrante, de estar entre varias culturas, finalmente los medios audiovisuales se correspondían más eh, como formato, digamos, a el, al tipo de, de cosas que yo quería expresar o quería transmitir y de hecho me tomó mucho tiempo aceptar que yo era cineasta porque me tomó casi una década porque por venir precisamente de una clase social económica donde el cine no era algo tan accesible entonces cuando yo era niña ir a cine era un evento muy especial era porque había un cumpleaños o que uno se ganaba un premio sí era algo muy excepcional y también el acceso en Colombia en esa época al cine eh, al cine arte, como lo llamamos aquí, o al cine de autor, eh, era a través de la piratería, VHS piratas, más tarde DVDs piratas, eh, sa señales satelitales a veces en que uno veía películas en inglés sin entender todo lo que se decía. Entonces, como tenía esa relación, o una visión tal vez del cine como algo muy lejano, que no correspondía necesariamente a donde, pues, como a mi. No sé, a mi entorno cultural y social y económico. Entonces creo que me tomó mucho tiempo eh, aceptar que finalmente el formato cinematográfico era un formato que me pertenecía, que yo podía allí desarrollar una práctica artística. Y bueno, y ahora eh, sigo, yo creo que sigo también. Eh, afortunadamente he tenido la, la gran suerte de poder desarrollar mi trabajo en ambos, en, en ambos digamos, medios. Y creo que he encontrado poco a poco una especie de, de equilibrio ¿no? en, el, en, el, en el poder ir a buscar fondos en, el, en las artes plásticas y encontrar también un público y una comunidad de trabajo, ya que en las artes plásticas hay una comunidad, digamos, de trabajo crítico muy fuerte, eh, de prácticas sociales, en fin, eh, como una redefinición constante de lo que significa ser artista, que a mí me inspira muchísimo. Y en el medio del cine he encontrado una comunidad cinéfila, ¿no? Como una comunidad, un hermanado, sororidad, digamos, eh, en, esta, en esta relación tan particular con este formato cinematográfico y, y esta, este gran amor por el viaje, por meterse en la piel de, lo, de los otros, del, eh, una, una cosa también de alucinación, ¿no? Que está muy presente en el cine. Y entonces ahí he encontrado mi equilibrio en ese entre dos Muchas gracias. Andrea. Eh, bueno, si, siguiendo con esa, esa misma línea de eh, te comentaba que bueno, que me parecía súper interesante poder eh, conversar acerca de tu obra, eh, precisamente en in Journey to El and Otherwise know, Know del 2011. Ahí siento que eh, eh, me, me, me llamó mucho, me digamos, me, me, me captó la atención eh, el hielo, eh, y porque me parece súper interesante también, porque bueno, me evocó otra imagen, me evocó la imagen como del, de 100 Años de Soledad, que parte y que rompe con el hielo, es decir, la historia comienza con el hielo, entonces te quería hacer esa pregunta, es decir, cómo... ¿Cómo se detona en ti esta, esta alguna forma como regreso a Colombia después de estudiar y arrancar con esta, con esta historia, digamos? Sí, pues efectivamente esa, esa película, el, el título en español es un poco imbricado como el inglés, pues porque viene de estos textos coloniales, entonces en, en español la llamé Viaje en Tierra Otra Hora Contada, eh, con un lenguaje así como de, de esa época. Y efectivamente esta película fue mi primer eh, cortometraje como tal, más fabricado, más con, una, con un proceso cinematográfico. Eh, esta película fue un detonante muy fuerte para mí porque, como te decía, fue la primera vez que pude trabajar con un equipo de cine. Esto fue posible gracias a, a, lo, a las condiciones de producción. Fue hecha en una escuela que se llama Le Frenoir que quedan en el norte de Francia y es como una especie de residencia. Allí acogen artistas visuales que quieren experimentar con cine y les proponen, digamos, trabajar ya en condiciones profesionales con un equipo de cine, colaborar con directores de foto, en fin. Y para mí esto fue un detonante muy fuerte porque yo venía haciendo videoarte y videoarte más en el sentido de hacer todo yo mismo o sea yo hacía cámara sonido todo final y resultado mis videos duraban tres minutos porque era demasiado trabajo para una sola persona y de alguna manera también creo que el trabajar completamente sola me limitaba mucho en muchos sentidos entonces esto el detonante de hacer esta película de trabajar en equipo y en estas condiciones me hizo sentir que yo sí podía hacer películas y que, y que en el formato cinematográfico yo iba a encontrar una forma, una expansión y, una, como un, y, el, y un florecer, algo así, hubo algo así fuerte. Y esta película eh, creo que tiene que ver con lo que evocaba antes de este proceso de inmigración. Yo llevaba 10 años en Francia cuando, cuando empecé a hacerla y fue un momento en el cual me di cuenta. Que ya era hora de dejar de escapar mi, eh, mi identidad. Porque yo llevaba toda esta década en Francia y había hecho muchísimos esfuerzos para adaptarme. Y esos esfuerzos son esfuerzos, claros administrativos, de papeles, etcétera, pero también es una cosa cultural. Creo que Francia, como sociedad, es una sociedad muy cerrada hacia, lo, hacia las culturas foráneas que no, no, no identifica ni reconoce necesariamente lo que Francia le debe a otras culturas, en particular la latinoamericana o las culturas coloniales, pues de sus antiguas colonias. Entonces ese momento eh, de esa película correspondió con un lugar eh, temporal para mí muy específico en el cual empecé a preguntarme qué significa estar entre ambos países y qué significa estar en Europa siendo latinoamericana y cuáles son las relaciones entre Europa y América. Y las Américas, ¿no? Porque también era, es una historia colonial extremadamente fuerte. Y entonces eso efectivamente empezó a generar, como tú bien lo dices, un retorno hacia Colombia. Un retorno en el sentido, no un retorno mesiánico en el que uno vuelve al país natal y vuelve, no sé, como a una especie de idilio. No, porque ahí entonces empecé a darme cuenta que yo no iba a volver a Colombia para vivir allá, pero que necesitaba seguir tejiendo el vínculo con el país natal y seguir entendiendo esa posición entre, entre los dos países y, que, y, y, y cómo esa relación se inscribe dentro de otras relaciones más amplias que son históricas también. Entonces empecé a, a, a investigar o a darme cuenta o, eh, que en Colombia es una tradición histórica casi, hay una tradición histórica de artistas que se van a París a estudiar, esto desde el siglo XIX. Y, la historia, y incluso mi papá, que es académico aquí en Colombia, Miguel Huertas, él ha hecho toda una tesis sobre cómo la Escuela de Bellas Artes en Bogotá se inspiró de la Escuela de Bellas Artes en París, en un momento en que la Escuela de Bellas Artes de París estaba siendo completamente eh, obsoleta por las nuevas corrientes y vanguardias estéticas. Entonces, y entonces en Colombia la, la, la Escuela de Bellas Artes en su, en su concepción. Eh, importó un modelo básicamente caduco y esto es algo que eh, he visto en muchos otros ámbitos de la relación entre, entre Europa y América, entonces como pensando en esas relaciones coloniales empecé a hacer una, una serie de obras alrededor de la idea de exotismo y estas sí, esta es de exotismo en un sentido poscolonial, no como algo eh, ingenuo o Inocente, sino como un, una forma eh, estética que, que representa o condensa todas esas relaciones y violencias coloniales con una perspectiva casi poscolonial, ¿no? inspirada de, de Eduard Said, Franz Fanon, etc. Y entonces en Viaje en Tierra, Otra Hora Contada, eh, llegué, digamos que si bien fue mi primera película como tal ya estaba anclada en este proceso de investigación que llevaba ya un par de años alrededor de estas fricciones entre Europa y América. Y llegó en un momento en el cual yo quería hacer una película que representara literalmente las relaciones coloniales entre Europa y América. Y entonces decidí hacerla o proseguir un trabajo que ya llevaba haciendo en jardines botánicos y en viveros tropicales que están muy vinculadas con la historia del colonialismo, con el transporte de las plantas eh, y la manera como la agricultura en las colonias eh, fue controlada en Europa por este estudio científico. Y entonces, por eso decidí hacer este, esta película en este jardín tropical que quedaba en, ahí al lado, de la, pues muy cerca de la escuela donde estaba estudiando en el norte de Francia, y vincular este, este sitio literalmente con textos de la colonia y de la conquista de América. Entonces, efectivamente, hay como toda una, eh, todo un trabajo que fue hecho en ese momento alrededor de cómo figurar visualmente, digamos, eh, o con estos ecos, estas historias, estas travesías. Y el hielo, efectivamente, eh, cuando, cuando me lo imaginé en, esa, en ese vivero tropical, en esa falsa selva, no pensé racionalmente, bueno, voy a hacer una... Eh, "No voy a hacer, voy a hacer una evocación a cien años de soledad, no fue consciente. Durante, durante el proceso de escritura de la película, yo tenía toda esta investigación histórica, que era casi como un mapa, pues, de diferentes cosas. Y empecé a hacer dibujos, pero casi como en modo automático. Yo siempre he, estado, he sido muy cercana al movimiento surrealista y me he inspirado mucho siempre todo lo que es escritura automática, cadáver exquisito, asociaciones locas. Bueno, todo eso me, me interesa muchísimo. Y entonces yo, en ese momento, después de toda esa investigación, empecé a hacer dibujos. En carboncillo, pero así como, ¿qué se me ocurre? ¿Qué imágenes surgen, eh, brotan para esta película? Y entonces hice un dibujo de un, de un bloque de hielo ahí en la mitad de la selva, y eventualmente inspirada por García Márquez, pero yo creo que también inspirado por las películas hollywoodenses alrededor de la selva. Hay una película que se llama Mosquito Coast, por ejemplo, que es sobre una industria, una fábrica de hielo en la mitad de la selva con Harrison Ford. Bueno, entonces como que me llamaba la atención ese contraste entre el hielo y la selva y lo que, y lo que significa esa llegada del hielo como tecnología, ¿no? Eh, entonces efectivamente ahí empecé a cruzar en esa película a través del hielo. Mi idea también era empezar a asociar el proceso colonial con la llegada del modernismo, que es también lo que evoca García Márquez en su libro. Eso. Sí, es interesante porque, bueno, precisamente eh, volvía como a revisar el inicio del libro de Cien años en soledad, a propósito de, este, de esta conversación. Y claro, efectivamente, eh, todo empieza a destruirse de alguna forma con la, con, la, con la modernización y con la llegada al hielo, que tiene esa cosa alucinante que parece un diamante, pero que luego eh, trae, como dices tú, tecnología, otra. La, en relación a, a esta misma película, eh, también te quería comentar esto, me pareció eh, muy interesante la, la forma en que devuelves la imagen del otro. Es decir, eh, la utilización, por ejemplo, de una actriz francesa, creo que es así, ¿no es cierto? Como, como que en principio ves como este nativo en medio de esta selva de fantasía o ficticia y de pronto... Eh, eh, la cara lavada es, es, es una francesa, es una, una se podría decir así. Entonces me, me pareció interesante el juego, no sé si, si también está ahí tu intención. Sí, 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 bueno, ahí entramos ya como en, en, en la parte más, eh, ¿cómo decirlo?, mal de mi trabajo, <laughs> de alguna manera, porque. Toda esta, toda esta eh, serie alrededor del exotismo estaba muy vinculada también con eh, unas imágenes que a mí me chocaron profundamente y que me acompañaron casi como fantasmas durante muchos años y que tienen que ver, eh, de hecho, en el, con el momento, eh, con el viaje a Chile, hace, hace más de una década, durante este viaje a Chile, eh, cuando estaba en Santiago, vi un, un libro. Eh, no recuerdo quién era el autor, pero las imágenes me quedaron muy grabadas porque era un libro que era una compilación de fotografías de eh, indígenas mapuches en el marco de las exposiciones etnológicas, como las llamaron, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX en Europa y en París más específicamente. Eh, que en realidad estas exposiciones etnológicas eran zoológicos humanos. Entonces se, se organizaban en el marco de exposiciones coloniales eh, y eventos de este tipo. Y para mí fue un choque tremendo ver ese libro, abrir es, ver esas imágenes de, de, esta comun, de, de esta comunidad indígena que yo sabía que en esa época la estaban matando, genocidando, y ver imágenes de, de la comunidad en jardines parisinos eh, que yo conocía, que yo había atravesado, que yo visitaba de vez en cuando eh, en el Jardín Tropical de París, como se llama. Entonces, como que esas imágenes me chocaron profundamente y empecé a visualizar, digamos, o a, a ir a ver más imágenes alrededor de estos eventos y estos lugares en Francia que representan el trópico lejano o e exótico tropical y que en realidad fueron eh, fueron sitios, fueron, eh, se volvieron parques de atracciones en los cuales eh, hombres y mujeres de las, de las colonias europeas fueron traídos a la fuerza y exhibidos eh, en, en estos eventos, como literalmente como animales y como en zoológicos. Entonces, a mí me chocó mucho eso y me dio mucha rabia el hecho también de que toda esta historia colonial en estos lugares no hay ninguna huella. Uno visita estos lugares y no hay nada que indica que esto sucedió y que y no hay ningún tipo de responsabilidad que, es, que haya sido tomada por eh, los dueños de esos lugares públicos, o sea, por el gobierno francés básicamente. Entonces, eh, mirando esas imágenes sobre esas exposiciones etnológicas, empecé a desarrollar como una, como un, no sé cómo decirlo sin parecer eh, demasiado arrogante, pero había algo como de subversión, de querer hacer, no sé, como algo, una rabia al, eh, hacia esta mirada que se que era llamada una mirada etnológica. Y empecé entonces a, a, desde allí empecé a pensar, y todavía lo sigo pensando, eh, las relaciones entre lo, la antropología y el colonialismo y cómo un proceso alimenta el al otro. Entonces sí estaba definitivamente esta... Este, esta reflexión sobre la mirada que se posa sobre un ser humano que se considera otro y cómo se crea esa distancia entre la persona que tiene el poder de representar y la persona representada, ¿no? Cómo se, se, se hace la distancia y esa distancia que permi permite también deshumanizar a la persona que está siendo representada. Y entonces, eh, pensando sobre esa deshumanización, hay muchas cosas que obviamente vinieron a inspirar en Viaje en Tierra, otra hora contada. El hecho, por ejemplo, que todas las personas que aparecen en la película son, son, son actrices, pues actrices o no actrices profesionales francesas, entonces no hay ni una sola persona que sea inmigrante o eh, si no es realmente como... Para mí lo que era importante era también apuntar que esta historia de... Los estereotipos coloniales que, a los cuales hace referencia la película con su voz en off son producto de una imaginación cultural europea, que no son la realidad, sino que es una ficción que fue creada desde cierto punto de vista con un background cultural muy específico que venía, no sé, de los, de los relatos de viaje, de, los, de la novela de caballería, de lo que sea, pero que era algo que venía... Que, era específicamente europeo. Entonces, todas las personas que estaban en la película y las figuras, para mí era importante que fueran también de ese lugar. Entonces, eh, esto en relación, por una parte, con, con la, la figura que aparece en la película. Y por otra parte, me interesaba también ese juego, que fue no fue muy racionalizado, sino que surgió durante el proceso de la película en colaboración con Audrey Cotin, que es la, la Amazona, como la llamamos en la película. Eh, las amazonas también, que son personajes bastante queer en el sentido de que son mujeres pero con aspectos viriles, son guerreras, o sea, no, están entre en, en una cosa no binaria que, que me parece súper interesante. Y otra cosa encarnaba mucho esta ambigüedad. Entonces es verdad que en la película al principio puede parecer... Eh, un hombre y luego se transforma y se vuelve otra persona, al principio parece ser nativo y luego se vuelve eh, otra persona, más en un mestizaje un poco extraño me interesaba esa, esa ambigüedad y esa forma como de cuirizar también al final esa historia Sí, me, me parece interesante, porque después es como que también la, quizás la, está presente en Jenny 303, ¿no? también es, está, está, siento que que, que está presente la misma, como, eh, amb, eh, la misma como doble cara es decir como, como eh, un chico entre comillas muy entre comillas normal te va narrando en off eh, eh, todo como una conversión y una especie de erotismo que vinculado también a la prostitución entonces eh, lo, lo encontré interesante siento que también ahí hay algo de eso y, y bueno yo también te quería preguntar sobre esto o sea como sobre la idea como de, de cómo eh, este este como retorno como a, al, al paisaje no donde vas retomando como también eh, este tú misma <laughs> eh, tiene que ver también con esta fractura yo siento que también esta idea de la fractura en varias en varias eh, eh, elementos o imágenes Por ejemplo en la, en la idea de la ruina Pero también en, Sobre todo en, en Sol Negro Por ejemplo eh, eh, Que está como muy fuerte Sobre todo en el relato Siento. Entonces eh, Te quería pedir que Si, si que podrías, como, nos podrías comentar Cómo esto, tu aproximación a Sol Negro Sé que hay un tema de Actuar sobre sí misma pero también eh, al, al, al entrar me pareció alucinante, eh, me parece muy oscuro además, y, 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 yo, y yo lo digo que es una oscuridad con claridad, es ¿sí? decir, es una oscuridad que tiene que. Me, me recuerda a la pintura, sentí que era como un poco como medio barroco, el claro oscuro, la utilización del vestuario. Entonces te quería preguntar sobre eso. Sí, pues. Bueno, hay algo en mis películas que de pronto puede ser sorprendente y es que creo que tienen, eh, ¿cómo decirlo?, Experi experimentaciones estéticas diferentes. Entonces, creo que eh, tienen cosas en común y al mismo tiempo cada una tiene su propia identidad. Es algo un poco extraño que yo misma no entiendo muy bien, pero creo que también por eso me gusta hacer las películas para poder reinventar mi estilo y reinventarme yo también en cada una de ellas. Y creo que de alguna manera Jenny 303 y Sol Negro están muy vinculadas. Jenny 303 para mí es casi como un fragmento, eh, como un destello eh, de, de algo más profundo que está siendo desarrollado en Sol Negro mucho, con esta, esta presencia creo de la adicción. Y, eh, y que se sigue tejiendo en películas como El Laberinto o como Enjibie, que siguen trabajando la idea del, del psicotrópico, creo. Eh, tienen que ver con esto. Y Jenny 303 y Sol Negro tienen otro elemento eh, que las une muy fuertemente y es que ambas son retratos. Así Jenny 303 sea un destello de retrato, pero hay algo ahí que está presente y que, y que sigo trabajando en este momento en mi en mi práctica y el retrato viene eh, creo la necesidad del retrato viene de esta reflexión alrededor de la antropología y de la deshumanización que puede una imagen el poder de deshumanización de una imagen de alguna manera el retrato para mí es una figura estética que históricamente ha hecho lo contrario en pues no necesariamente todos los retratos son digo eh, profundamente humanos o empáticos, pero sí hay esa, esa voluntad de querer crear relación, de, crea, de crear una representación que vaya más allá de lo simplemente visible, que pueda tocar algo de la persona, que es, tiene que ver más con la presencia, con el aura de una persona, con su sensación, ¿no? Y eso estaba muy presente, creo, en Sol Negro cómo poder crear la sensación de una persona o la sensación de esta melancolía que circula entre los cuerpos, eh, de esta depresión que se encarna en estas mujeres que tienen un vínculo de parentesco, cómo expresar eso a través de la imagen siendo que es algo completamente etéreo, eh, invisible y que pertenece a un registro no visual. Entonces allí hay algo que tiene que ver con eso, que es casi eh, químico o no sé si, si metafísico es la palabra, no, no químico, sino alquímico. Había algo así, cuando tú hablas de oscuridad, yo siento que en esa película estuve también dialogando con cosas casi, no sé, del, del mundo de la noche, del sueño, de la oscuridad, del inconsciente. O sea, eso, todo eso era como la materia, mucho de la película. Y, de la, y ese proceso, claro, era muy misterioso, era muy intuitivo, muy visceral. Y al mismo tiempo creo que fue la relación con la antropología y algo más intelectual lo que me permitió estructurar y articular la película. Porque claro, la película trata de un tema muy íntimo, que es la depresión mental en el, en un, en el círculo familiar. Y, eh, cu y, y cuando yo empecé a hacer esta película, yo quería que fuera una ficción porque no quería entrar en algo que fuera demasiado expositivo, demasiado eh, que pusiera en riesgo a las personas implicadas en la película. No quería tampoco que fuera un diario personal. No quería algo como más distanciado. Y, y pero el tema era tan íntimo y tan visceral que finalmente fue el hecho de poder pensarlo casi en términos antropológicos lo que me permitió articular la película. Pensar cómo crear las relaciones de parentesco entre los personajes y qué significa esta relación que tienen entre ellas, qué significa eh, que una hermana hable de la otra y que al final se reencuentren y hablen de su historia común. Entonces, como pensar en este, en este lado más, casi más etnográfico, finalmente me ayudó. Entonces, Sol Negro para mí está como en, en la paradoja de toda mi investigación y mi, y mi diálogo con la antropología. Porque por un lado, eh, Sol negro surgió de la necesidad de ir hacia lo más íntimo, casi como en reacción hacia la tendencia antropológica de ir hacia lo exótico. Entonces yo pensé, si voy hacia lo más íntimo, ¿hacia qué voy? Y hacia lo que iba, pues era mmm, una historia de muy, fue muy pesada, eh, muy pesada de, de dificultades, pues de, de, de enfermedad mental. Y por el otro lado... Eh, cuando estaba haciendo Sol Negro tuve la oportunidad de... de estuve haciendo una tesis de doctorado y tuve la oportunidad de trabajar con antropólogos en el Sensory Ethnography Lab en la Universidad de Harvard. Y me di cuenta que muchas de las preguntas que yo le hacía hacia la imagen, a la imagen antropológica y a sus vínculos con el colonialismo, pues estaban muy presentes en la antropología contemporánea y especialmente en la antropología, eh, como se dice, del sur global. Es decir, que pues... Me imagino que tú puedes hablar de eso mejor que yo, pero en, en Colombia, por ejemplo, la, los antropólogos y antropólogas conocen esta historia colonial y saben, conocen estos problemas, y la antropología se vuelve otra cosa, se vuelve un terreno para crear relación, un terreno muy politizado también en Colombia. ¿Cuántos antropólogas y antropólogos arriesgan su vida por darle visibilidad precisamente a los problemas eh, que surgen en las, en las comunidades? Eh, afrocolombianos o indígenas. O sea, hay, hay, es una relación muy diferente, creo, que, que la antropología histórica, moderna, europea. Y entonces, pensando también como en estas tendencias actuales de la, de la antropología, ver cómo la ficción ha sido también un instrumento de decolonización de la, de la etnografía, pensando en Eduardo Viveros de Castro, como él habla de la etnografía como este proceso constante de, de colonizar el pensamiento y cómo utiliza la ficción en su propio trabajo para para escribir de una manera que salga precisamente de estos paradigmas taxonómicos que vienen de, de, de Europa y del colonialismo. Entonces, eso me inspiró muchísimo para Sol Negro, porque yo pensé finalmente esta ficción, este, este, este esta cosa tan pesada, tan fuerte que no logro ver, es pues como un túnel sin salida. Finalmente, la antropología me dio muchas luces para poder escribirlo y poder tomar un poco de distancia. Entonces podría hablar sobre el proceso de Sol Negro durante muchas horas, porque ahí hubo muchas etapas y me demoré cuatro años haciendo la película y claro hubo muchas, eh, hubo dos rodajes, eh, no sé, hubo casi un año y medio de edición de la película, parar porque no se sé encontraba la película, volver a rodar, en fin, es un proceso bastante largo, en muy híbrido. Entonces no sé si ¿Quieres profundizar sobre eso o si prefieres que Naviguemos otros temas De, de las otras películas? Sí, me parece súper interesante que menciones El tema como de la Del proceso De descolonización Porque siento que, que En Sol Negro, claro eh, Siento que tienes como haces, haces un acto como muy valiente De, de desnudarse de, de ponerse como al desnudo, siento Y, y desnudar como, como la herida Siento que ese, ese, ese tema, que, que, que por ejemplo se ha categorizado también como la herida colonial, en, en el caso de Sol Negro no, no refiere específicamente a eso, pero siento que esa herida colonial se puede decir, se puede observar en otras películas, por ejemplo, con, con, con ideas como de la fractura. ¿no? Si, por ejemplo, en Ecuador eh, tú trabajas, eh, me, me, me corrige si, si te estoy mal interpretando también, eh, eh, la fractura que provoca el modernismo a partir de estos como elefantes blancos le decimos en Chile no sé si en Colombia le dicen de la misma manera eh, que rompen el paisaje de alguna forma entonces siento que también es un tipo de fractura y también que es una fractura colonial es decir, entonces no sé cómo, cómo tú ves eso cómo, Sí, yo lo siento también, pues no había oído de, del término la herida colonial y me interesa muchísimo ahora ir a, a buscar más específicamente a, a qué refiere y, y qué autores, autoras han escrito sobre, sobre esto, porque sí, me identifico bastante y es extraño hablarlo porque yo creo que uno diría eh, desde un punto de vista muy externo que desde mi posición entre los dos países y con la gran oportunidad que, que, que he tenido de, de desarrollar mi trabajo, finalmente esa fractura colonial como, o esa herida colonial, ¿cómo me podría, eh, cómo decirlo, afectar? Porque creo que eh, la colonialidad, o por lo menos en Colombia, no quiero hablar por toda Latinoamérica, pero en Colombia creo que hago parte de un grupo cultural y económico que finalmente... Eh, claro, hemos sido devastados por la colonialidad, pero estamos en una posición más bien cómoda en relación con muchas otras comunidades que están alrededor nuestro. Entonces, eh, no, no creo que, sí, es difícil para mí hablar del tema sin apuntar que finalmente estoy hablando del tema desde una posición eh, muy cómoda en relación con muchas otras personas que están en Colombia y que son víctimas directas de esa colonialidad, víctimas incluso que, que hoy en día siguen siendo matadas por defender eh, los paisajes en Colombia, no los paisajes, sino por defender la tierra, el agua, así de base, aquí en Colombia los están asesinando, los, los activistas políticos, ecológicos, etc. Entonces, sí, podemos hablar del tema, pero lo, yo lo vivo de una manera, claro, familiar, individual, pero creo que otras personas en el, que están en el frente de eso lo viven de manera mucho más aguda y peligrosa. Y es verdad que cuando hablamos de herida colonial en sol negro, yo sentí que el momento en que las dos hermanas se reúnen alrededor de la mesa y son capaces de articular que, bueno, ¿cómo no vamos a tener, cómo no vamos a ser? Eh, no vamos a sufrir de depresión después de los 50 años de guerra civil que nacemos, nos que nosotros y nuestros ancestros han tenido que, que, que afrontar y que vivir. Simplemente, o sea, no, no vemos cómo no sería posible que finalmente estemos reparando el trauma de nuestras propias vidas, pero los traumas que vinieron antes también. Entonces yo creo que eso ahí, ahí es algo que está presente en mi trabajo y que todavía está floreciendo. Yo creo que es algo que va a estar más presente en las películas siguientes mmm, que, o en el trabajo que estoy haciendo hoy en día, como eh, después de tantos, o sea, en Colombia o en todo caso aquí en, el, en mi círculo más cercano en Bogotá, muchos de nosotros no, no venimos de... Originariamente Bogotá, sino que nuestras familias, a causa de la guerra civil, salieron eh, de, los, de, de las tierras en el campo donde vivían a instalarse en Bogotá y vivir en mucha precariedad durante muchos años y poder poco a poco reconstruirse. Entonces, como este sentimiento de la diáspora es muy fuerte, incluso sin haber salido de Colombia, el sentimiento de estar en. en, en la nostalgia o el apego por una tierra perdida es algo muy presente incluso cuando uno no se ha ido a vivir a europa entonces yo creo que mi proceso de inmigración en europa ha sido un eh, revelador de ese sentimiento diaspórico que ya existía antes en, en mi familia y claro lo intensificó lo aumentó entonces, me interesa mucho esta idea de la herida colonial y lo quería poner en vínculo precisamente con estas estéticas y teorías de la diáspora, porque creo que están de alguna manera bastante vinculadas. Y eso. Sí, no sé. Hace un par de años atrás, esto lo pienso, estoy pensando al, al, al calor de lo que nos estabas comentando. Eh, se hablaba cuando, cuando se estrenó la película El Beso de la Serpiente, o El Abrazo de la Serpiente, no recuerdo, que el Amazonas era un mundo eh, como que, que la ciudad le había dado la espalda, entonces, eh, ¿cómo te aproximas a ese mundo, a, a, a la selva, a, a estos personajes, a este, sobre todo al, al protagonista, por ejemplo, tu, de, tu, de tu película que no sé si es? No, no sé bien si es el mismo del laberinto, el de Gilby. Sí, sí es la misma persona. Se llama Cristóbal Gómez Abel. Y de hecho, eh, sí, la próxima, ¿cómo decirlo? El vínculo con el Amazonas empezó efectivamente desde Francia, empezando a pensar en, en, en el paisaje tropical, pero en términos, eh, como te decía. A la vez ecológicos, pero también históricos y poscoloniales. Y entonces, eh, cuando hice viaje en Tierra Otra Obra Contada, eh, tuve, la ocasión de, tuve la oportunidad de hacer una segunda película, eh, apoyada de nuevo por El Frenoir, y yo pensé que estaba lista para volver a Colombia precisamente y empezar a volver a tejer esa relación con el país a través, a través del cine. Y. Eh, Empecé a empezar a viajar al Amazonas, empecé a hacer investigación allá, a empezar a, en, en, a ir más específicamente a Leticia, que es una ciudad que queda en la triple frontera con Perú y Brasil. Y es una ciudad eh, en la cual hay una universidad eh, que se llama la Universidad Nacional, tiene una maestría de estudios amazónicos. Entonces, cuando yo llegué allá, la primera cosa que hice fue meterme a esa biblioteca durante varios días y leer lo que los lo que la, la academia que estaba en ese lugar había produ, producido y poco a poco eh, empezar diálogos también con personas que trabajaban en esa universidad, antropólogas y antropólogos que trabajaron con comunidades indígenas allí. Y así, poquito a poco, eh, eh, un arquitecto con el que estaba en diálogo, porque empecé a hacer una investigación alrededor de arquitectura y narcotráfico en ese lugar, más específicamente, como en preparación de de a Ecuador eh, y también vinculado, digamos, con la relación entre colonialismo y arquitectura que ya estaba presente en la película anterior, en Viaje en Tierra la contaba. Entonces, durante esta investigación conocí a este arquitecto que me dijo, eh, deberías hablar con Cristóbal Gómez. Cristóbal Gómez es un hombre indígena eh, de la comunidad Muinamuruy, eh, que vive en el kilómetro 11, cerca de Leticia. Y eh, me lo presentaron entonces, eso fue en el 2011. Y la primera vez que hablamos, eh, Cristóbal me contó muchas de sus experiencias cuando era joven y había estado trabajando con diferentes narcotraficantes eh, durante el boom de la cocaína y la llegada y boom de la cocaína en los años 80 y principios de los 90 en esa región. Entonces este diálogo para mí fue profundamente conmovedor porque, claro, las historias de Cristóbal eran historias que le ponían a uno la piel de gallina, eh, porque pues, son historias que hacen parte de... de que, que no son necesariamente puestas en la luz de la historia oficial colombiana, de cómo el narcotráfico afectó a las comunidades indígenas en esa época, cómo el narcotráfico tuvo un vínculo con las... pues replicó el sistema de créditos y de esclavitud de las caucherías que venían antes eh, y cómo Cristóbal siendo indígena se encontraba en ese entre dos entre el mundo de las víctimas y de los de los victimarios y su posición digamos de sobrevivencia y cómo salió de ese lugar y también cómo lo vivió para mí ha sido una inspiración en la última década de muchas cosas en, de, de mi trabajo y como honrando ese encuentro, seguí eh, viajando al Amazonas y proponiéndole que siguiéramos eh, trabajando juntos y que, eh, y seguir, eh, digamos, eh, este diálogo. Y fui muy afortunada, eh, he tenido mucha suerte porque Cristóbal de alguna manera se ha vuelto como un mentor para mí. Eh, él no necesariamente tiene un título en, en, en la comunidad o no tiene un título universitario, pero... De alguna manera nuestra relación y nuestro diálogo me ha permitido eh, pasar tiempo, digamos, con eh, cosmogonías que no son la mía y entrar de alguna manera, tener una, una forma de intimidad, una cercanía con ciertos procesos que no hacen parte necesariamente de la cultura bogotana o de la cultura del interior. Y efectivamente cuando hablas de... de la ciudad que le dio la espalda al Amazonas es muy ver es, es verdad yo siento, hay una fractura muy fuerte entre como te digo la cultura del interior y el Amazonas, eh, Leticia el lugar donde yo voy es el lugar más al sur de Colombia, está en, la perif en el extremo sur de Colombia para llegar la única manera de llegar es tomar un avión en el cual durante una hora, el vuelo dura dos horas pero en la última hora uno está encima de la selva y no se ve se ve como un brócoli gigante, no se ve ni una carretera ni nada, sino agua y selva. Entonces es verdad que es un lugar muy insular eh, dentro de del, la cartografía colombiana y al mismo tiempo es el lugar donde históricamente el país y las multinacionales han eh, sacado la mayor parte de la riqueza eh, que, que permite al, al, al país entero, eh, o no que le permite, sino que genera la la mayor parte de la economía colombiana, que es una economía muy basada en el extractivismo también. Entonces, está esta relación que es, eh, que es una paradoja, o es una, no es una paradoja, sino es una, una, algo bastante absurdo en realidad, porque es un, es un lugar, el Amazonas, donde se extrae toda la riqueza y de alguna manera no se devuelve. O sea, el gobierno, la infraestructura en el lugar es extremadamente pobre. Eh, o, se, o se crea la infraestructura en pos de nuevo de esta economía extractivista. Entonces es verdad que para mí la relación con Cristóbal ha sido también un, un, la oportunidad de pensar esa fractura y también de vivir en carne propia lo difícil que es viniendo del interior a llegar a la comunidad y pretender que la fractura no existe. La fractura existe y, y no estamos en los mismos lugares y es un privilegio cada vez que Cristóbal me permite entrar un poco más en su vida. Es como es un, es un trabajo, creo, que, que se hace en el tiempo y que es bastante delicado, que para mí ha sido importante porque me parece, digamos, que para mí el arte que me interesa es un arte que puede crear o que cuenta historias colectivas. Y me da la impresión que en Colombia la historia eh, que Cristóbal Gómez vivió, la historia de su vida, es una historia que es su, su historia individual, pero que refleja muchísimo las ausencias en la escritura de la historia colectiva, de nuestra historia colectiva como país. Y siempre me da mucho gusto cuando esto resuena por fuera de Colombia, porque creo que de alguna manera son, son preguntas que son tienen que ver con el resto de la humanidad en el sentido de que eh, no es, de que el sistema de extractivismo, la opresión de comunidades indígenas, no son solamente cosas que existen en Colombia, existen en Latinoamérica y más allá. Entonces, de alguna manera, también esa relación que hemos tejido para mí, que es muy específica también al cine, no pretendo que sea por fuera de un, de un marco no cinematográfico, pero es una relación que me ha permitido eh, pensar en estos vínculos entre historia individual e historia colectiva y como nuestro diálogo también nos me permite de alguna manera, no pretendo reparar esa fractura, creo que no es posible repararla, pero por lo menos pensarla, sentirla, vivirla, darle, eh, darle espacio, ¿no? Sí, sí, me resuena mucho, eh, acá bueno, como, como quizás debes saber, el norte de Chile, el desierto, eh, también es como la, la fuente de riqueza, nacional. Y es bien interesante que el poder llame desierto a todo aquello que es explotable, ¿no? Como que es de alguna forma legitimar la, la, la expropiación de recursos. Entonces me, me hace mucho sentido que... De hecho, el desierto, la, la, la Amazonas también se fue llamada desierto, ¿no? Por lo, por lo, en, el, en el sur de Chile, los bosques, por ejemplo, eh, de la Patagonia, eh, fueron también llamados desiertos. Interesante porque sí. tiene que ver con ese ejercicio de expropiación Sí, aquí en el Amazonas siempre el cliché es el infierno, ¿no? El infierno verde, eh, el corazón de las tinieblas. O sea, toda esta también es toda esta estética que de alguna manera es muy ideológica que viene desde Joseph Conrad y que pasa por Herzog. Herzog cuando habla de del Amazonas también dice, ¿cómo es que dice que es que ve decadencia por todas partes? Es una lucha de sobrevivencia extremadamente violenta. Entonces pues yo pienso, no, o sea, tú de pronto estás placando tu imaginario alemán, ¿no? Con, con, con la situación posguerra, que es todo un cuento en este, ter en este paisaje que no necesariamente es esto, ¿no? Entonces creo que es también como es unas estéticas que para mí tienen una forma de toxicidad. De placar en el Amazonas una violencia que es una violencia yo creo que es humana finalmente mm. en ese sentido me parece como súper bonito en, bueno que lo desarrollas en el laberinto después en siento en, en Gilby eh, la alucinación como que siento que eh, en ambas en ambas obras en el laberinto y en Gilby la alucinación, bueno, en el, el laberinto es una alucinación vinculada al trabajo duro, ¿no? Él relata eso. El, y en Gilby está vinculada a cómo la coca, la hoja de coca te, te educa. Qué bonita el epígrafe con el que partes con, en, en la película, dice algo así como dejarse educar por la, por la hoja, en el, el, el relato que él va leyendo. Sí entonces eh, me pareció interesante y te iba a hacer esa pregunta eh, en qué sentido tú sientes que el, el trabajo con, con cristóbal y el acercamiento a la, a, a la amazonas te toca te, te toca en el sentido sensible en el sentido eh, y, y también en el sentido como alucinatorio de, de que como que te abre a una a quizás a, como tú señalas una cosmogonía sí. Sí. Bueno, pues esto de la alucinación, sí, es una pregunta que es difícil de contestar porque es, toca como una fibra muy profunda de por qué, por qué me gusta el cine. Creo que es, esa, es una necesidad de visión, de evasión también, pero algo, la paradoja, ¿no? De, del, del formato cinematográfico, que uno se evade y al mismo tiempo vive intensamente, entonces está súper presente, ¿no? Eh, hay algo ahí que todavía, una paradoja que todavía no que no creo que podré poner en, en, en términos discursivos algún día porque creo que es de ahí viene también mi pasión por ese formato y cuando empecé a trabajar precisamente con Cristóbal y que empezamos todo este diálogo alrededor de la hoja de coca eh, me empecé a, sent, a pensar más más que en la alucinación de pronto en la idea del eh, si ¿sí se dice así psicotrópico sí, eh, en español como de una entidad que permite tener un estado alterado de, de conciencia. Entonces, más allá de la alucinación que es solamente visual, también es una, un estado alterado que permite estar también presente y sentir cosas táctiles o olfactivas o sonoras muy, muy fuertes y, y en una manera, eh, de alguna manera, pensar la presencia o sentirse presente de una manera diferente. Eh, antes de, durante el proceso de sol negro, me interesé bastante por la hipnosis y me, me interesó mucho el hecho de que cuando uno está hipnotizado, entra en trance, pero entonces ese trance no es como el cliché del trance, que uno se revuelca en el piso y tiene convulsiones, sino es un trance que es extremadamente sereno, suave, que repara, que, te, que repara tu, tu, tu mente, tu cuerpo y te permite entrar en un estado de concentración y de presencia muy intenso entonces como este estado alterado es algo que he estado buscando también a través de las películas cuando filmo cuando edito eh, cómo estar presente de una manera ligeramente diferente o que tu sensorialidad se transforma ligeramente de cuando estás pues en lo cotidiano ya en, en piloto automático entonces es generar un estado de atención y de concentración que es muy específico y que creo que, que de alguna manera el arte permite, ¿no? Y que permite efectivamente entrar en, en terrenos de conocimiento, de saber, de memoria eh, y, claro, evadirse, alucinar, pero también educarse. Hay algo ahí que para mí es importante. Y digamos que con la hoja de coca, efectivamente... Toda la enseñanza que Cristóbal ha compartido conmigo tiene que ver con el, con el ver la hoja de coca no como un producto de consumo que es la digamos la relación habitual eh, de los humanos hacia las plantas que son que te tomas esta planta porque y te hace sentir mejor o, o esta planta se vuelve cocaína y la consumes o sea no, no que no esté en un objeto que está a nuestra disposición sino que nosotros somos estamos a disposición de la planta, o sea, ella, la dueña de esto es ella. Y si uno piensa en la historia de Colombia, efectivamente, la dueña de este país es la hoja de coca. Es, me parece que es, es algo que se siente, es palpable. Entonces es como revertir este proceso, ¿Quién está revertir la jerarquía y esa jerarquía es importante porque nos permite también pensar de otra manera, nuestra condición humana y cuál es la relación que tejemos con lo no humano. Entonces, la, la hoja de coca en Cristóbal me ha enseñado que es una persona y es una persona eh, en la comunidad de Cristóbal, es una persona mujer, es una mujer, es una y es una mujer, es una persona de poder. Entonces, eh, es una persona hacia la cual uno se dirige con cierta reverencia, con cierto respeto, eh, y por eso mismo ella permite que uno se eduque, si uno se pone en la posición de estudiante o de escucha, ella puede educar. Entonces, eso también es como lo que está presente en la película. Y cuando, cuando él cuenta todo este mito alrededor del origen del mambe, que es esta, este polvo verde que se hace eh, a partir de la hoja de coca, el mito que él cuenta es eh, tradición oral, o sea, él no está leyendo, sino que lo está, lo está contando. Y es un mito que le fue transmitido por la, de la misma manera por tradición oral, porque es una comunidad donde, no, donde lo escrito no existe como tal. No hay necesidad de plasmar la memoria a través del formato escrito, sino que todo se transmite por lo, la oralidad. El texto que aparece al principio de la película es de hecho una transcripción, ¿no? que es, como, es, una, es un estatus ligeramente distinto. Pero efectivamente la, la hoja de coca entonces no solamente te educa, sino que te permite hablar, te permite comunicar, permite esa memoria también, reconectarse con esa memoria de la, de la ora, oralidad. Entonces sí, eso, eso han sido varias cositas, digamos, que Cristóbal ha compartido conmigo, que para él hacen parte de su vida cotidiana y que para mí han sido, han revolucionado mi manera, pues mi forma de sentir, de percibir. Eh, la relación con, con, con el mundo no humano, creo. Entonces, y también poner en cuestión o en jaque eh, qué es el, el saber, qué es la enseñanza, cuáles son los, los espacios de saber, de transmisión, de enseñanza, y como también en el arte hay, una, hay un espacio de transmisión, no necesariamente didáctico en el sentido de que uno tiene que enseñarle cosas a la gente a través del arte, a través de un mensaje, no pero sí espacios donde ciertos, ciertas preguntas difíciles se hacen y crean pensamiento, comunicación. Sí, bueno, en, en, a mí, al ver, al ver tu, tu obra, eh, siento que, que es pensamiento. Como les comentaba, habíamos conversado un poco con Juan Pablo previamente. Eh, como la, la posibilidad de pensar con imagen, como que yo sentía que, que habían conceptos pero también había una forma de, de pensar y bueno, quizá eh, en realidad lo, me, me, me gustaría en, ese, en este sentido preguntarte también cómo, cómo vas entendiendo a partir de, de tu práctica eh, de creación, pero también tu, tu, digamos tu, tu desarrollo intelectual eh, cómo vas entendiendo esto de la etnografía eh, 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 desde, desde el arte es decir, sé que eh, sé que, que, que ha estado trabajando en relación a la experimentación etnográfica pero quisiera saber cómo, 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 cómo comprendes tú el, el hacer o el reflexionar respecto de la etnografía Sí es no sé, es una pregunta difícil porque me da la impresión de que ya todo lo que he dicho es de alguna manera contar eso. Y sí, a veces a veces me gusta decir que mi relación con la etnografía es completamente amateur. O sea, yo no pretendo ni ser antropóloga ni ser etnógrafa. Es simplemente una relación de interés, de interés y de eso de estudiante, siempre estoy leyendo cosas vinculadas con la etnografía, me interesa, por ejemplo, en la etnografía contemporánea como... Eh, se tejen, cómo se, se articula discurso o saber sobre lo, lo no humano, precisamente la relación con la ecología, la relación con personas que no son personas necesariamente humanas. Creo que esto tiene un impacto también enorme en el mundo. Ahora estamos pensando cómo darle un estatus jurídico a los ríos, a los bosques. ¿no? Creo que esto también viene de, una, de un pensamiento desde las ciencias humanas, de, de ¿no? Ex, expandir la, la, la noción de lo humano. Y expandir la noción de naturaleza, desnaturalizar lo humano, desnaturalizar la naturaleza para poder ¿no? crear eh, relaciones que sean menos violentas. Entonces, sí, creo que hay una relación con las ciencias humanas, con la etnografía, diría las ciencias humanas un poco más eh, general, que tiene que ver con esto. Creo que para mí es como un término de inspiración. Entonces, en mi trabajo creo que no pretendo que sea antropología, sino es más bien un diálogo, ¿no? Y, y también hay algo que está, que está vinculado en las, con las prácticas de no ficción, como el arte también le ha dado espacio para prácticas de no ficción y cómo esas prácticas de no ficción, o sea, que están vinculadas con la realidad, han generado eh, gran parte de las vanguardias conceptuales del siglo pasado y de este siglo. Estoy hablando de las artes plásticas, pero creo que en el cine también aplica. Como por ejemplo en el documental, las prácticas conceptuales han tenido una incidencia enorme. Como un documental se vuelve no solamente una película, sino es también un proceso, no es también una propuesta de pensamiento. Entonces eso a mí me interesa bastante. Y en ese sentido sigo teniendo un vínculo con el arte contemporáneo, que es un proceso que no es solamente perceptivo, sino también es pues, intelectual, es producción de pensamiento. Y en ese sentido yo no tengo, digamos, veo mucho eh, alrededor en mis colegas artistas, muchas veces hay una resistencia muy fuerte hacia lo académico, incluso cuando uno dice, ah, es arte académico, es un insulto, es algo muy negativo. Y yo la relación que he tenido con la academia sí ha sido problemática, ha sido difícil, sí me he sentido mal en espacios académicos, y eso es verdad, pero también siento que en ciertos lugares académicos hay una libertad enorme de creación de, y de pensamiento. Entonces, también es una relación compleja, me parece. Es curioso porque esa libertad que tú dices, Fede, bueno, yo también soy antropólogo, nosotros también la vemos en la práctica artística y también como que tratamos de seguirlas, de, seguirla, de, <laughs> de encontrarlas, o sea, como este, este ideal como de espacios de, de expansión que nos permitan como ambos son ámbitos de la creación humana, entonces como que tanto la búsqueda de conocimiento científico entre comillas o la expresión artística comparten eso o sea de, de que estamos creando o sea son espacios creativos pero claro nosotros también vemos como desde la vereda del arte hoy mira qué libres son y felices es muy bello escucharlo de alguien que viene de las artes también que diga sí bueno mira, que, mira qué libres son desde desde ese lugar y bueno justamente quizás el secreto es cómo dejamos de vernos como lugares diferentes y, y empezamos también a desnaturalizar esta como gran diferencia cartesiana de, de que, que separa el conocimiento de, de, del cuerpo y, y que separa no sé por lo objetivo de lo subjetivo y empezamos a, a construir otro otro tipo de, de relaciones sí. eh, bueno Estamos llegando un poco hacia, hacia el, los límites de, temporales que nos habíamos, que nos habíamos puesto. Eh, igual quería, obviamente, dejar abierta la palabra a Laura y a Andrea, si es que querían comentar algo más sobre, sobre este hermoso encuentro que hemos tenido, que eh, me deja muy contento y estoy seguro que está dejando muy contento también a, a todos los que lo vean. Y, y eso, no sé si quieren sumar algo más yo quería darte las gracias Laura Me, ha sido como todo una, una ha sido muy bueno ver tu obra para mí ha sido muy eh, inspirador se puede decir así siento que eh, lo hemos estado conversando muy en clave antropológica pero es como para, como que yo siento como desde una perspectiva media perspectivista que para crear aquí como que sacarse el traje de antropólogo y salir a, como a, a ser humano una cosa así, y siento que, que tu obra tiene eso, eh, es como, como una, una aproximación eh, muy particular, y eso es como que, 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 que es como muy, como que fuese, eh, obviamente, es como parece que fuera per pero pero me parece que es muy tú, y, es, y, es, y me parece interesante que sea así de fronteriza, así, así de... Diaspórica, de, de como si estuvo como movediza, fronteriza. Entonces, agradecerte y eso, muchas gracias eh, eh, Laura por el, por el espacio. Para nosotros va a ser súper interesante también porque queremos mostrar, la, mostrar la, la retrospectiva también en escuelas de antropología. La antropología en Chile sigue siendo muy conservadora pero se han abierto paulatinamente espacios donde se están empezando a discutir posibilidades de, de transitar con otros lenguajes, entonces creo que en ese sentido es como súper interesante. Bueno, pues muchísimo Yo quería agradecerles muy especialmente esta invitación y este diálogo. Es, no sé, es, es muy especial tener la, la, la ocasión de tener un diálogo en Latinoamérica, siempre lo siento, es como... Eh, menos tiempo explicando y más tiempo profundizando, así lo siento. Entonces, es, es, muchísimas gracias por, por eh, también por darme luces a veces sobre, sobre las cosas. Esto de, de lo que hablábamos de la fractura y de la herida colonial me va a quedar resonando mucho. Así que mil gracias por el espacio y, y por mostrar mi trabajo y, y hacerlo circular. Es, o sea, yo estoy, so, dependo completamente de de la voluntad de que quieran mi trabajo quiera verse entonces para mí esto significa muchísimo mil gracias gracias y bueno quedamos expectantes para saber en qué sigues no. <laughs> cómo van tus trabajos futuros así que bueno sí, toca esperar todavía unos años <laughs> son procesos lentos sí bueno entonces un agradecimiento final a Laura y Andrea eh, también a todos ustedes que están viendo este, este, este encuentro, y los invitamos cordialmente a seguir acompañándonos entre el 18 y el 30 de enero. Están todas las películas de las cuales hemos estado conversando en, esta, en este encuentro eh, disponibles para territorio peruano, boliviano y chileno. Así que, y hay muchas cosas más también para seguir explorando. Así que, eso, muchas gracias y nos vemos en, en otra actividad. Gracias. Gracias. Chao. Chao. documentales Aricadón, donde se ponen películas internacionales lo dolores de realidades poblacionales y contemplando las riquezas naturales Documentales de derechos humanos y ambientales Que pasen en lo cotidiano y en distintas localidades Verdad es que salen de la acá Para que vean, que lean de este mundo y todas sus dificultades Arica 12 días de festividades gratuito y para todas las edades Arica para todas sus comunidades que podrán observarla por las redes sociales desde el 18 al 30 de enero del 2021 por arica2.cl